Quiero que recibamos con un aplauso muy pero muy fuerte y con mucho ánimo en este escenario, digo, al señor Bombo Fica. Muchas gracias, amigos de Cañete, por su cariño que se siente. Quiero decirles y contarles que los organizadores de este evento dijeron esta noche, en este escenario tiene que estar el mejor humorista de Chile. Pero Coco Legrand no pudo venir y me llamaron a mí. Y yo dije, ni un problema, si yo vengo a pescar para acá, para Cayo Cupil, me arranco allá por él, vengo a sacar los salmoncitos aquí, así que yo vengo familiar, aquí arriba, cuántos corderos me he comido ahí, cuántos chanchos robados. Que la camioneta pasa rápido, a ver si se cruza, ni bueno, quiero como la bajar ahí sufriendo, lo llevamos para la casa, lo cocimos y lo guardamos. Quiero contarles que estoy muy contento indudablemente de estar aquí. Yo voy a estar en Viña el día 27 de febrero y me quiero llevar todo el cariño de ustedes, venir, estar en ese escenario, acordarme cuando esté en Viña del Mar y decir que estuve en Cañete, así como una vez estuve en Purén. Y quiero irme feliz, porque uno quiere estar feliz en este país, pero no puede. Yo estoy medio choreado, porque el año 2011 fue un año tan agresivo, tan violento, andaban todos choros. Me acuerdo que un día me levanté temprano en la mañana para ver ese famoso troncal, una micro, ahí me levanté a las 5 de la mañana para ver la micro, 2 horas esperando el troncal, no aparecía nunca, complicado, yo la vejiga hinchada, había tomado mucho té en la mañana. Me acerqué a un policía, le dije, carabinero, ¿dónde habrá un baño químico? Me dijo, bueno, ¿querés mear o hacer un experimento? Miren la respuesta a un contribuyente. Me dio rabia, lo fui a acusar a la comisaría, hablé con el capitán, le dije, capitán, el carabinero que está ahí, el chiquitito guatón, el rey del rancho, el que está ahí. Me faltó el respeto y no corresponde, le dije, porque yo soy un contribuyente, le digo, un servidor público, tenemos que ser enmandado, no puedo andar peleando, ni menos faltándonos el respeto. Dijo, le encuentro toda la razón, me dijo, yo en nombre de carabineros de Chile, quiero darle las disculpas respectivas, pero no puedo hacer nada, porque si le digo algo a este weón, se saca la ropa y se va a fotopelada para la casa. Delicado problema. Entonces ahí uno cacha que estamos mal. Aparte que Santiago con los típicos problemas, uno sale para acá y se da cuenta. Uno, yo vengo a mi tierra, por ejemplo, y uno se da cuenta la diferencia partiendo por la contaminación. Uno llega aquí y anda pegado al tubo escape los autos, no que acostumbrado a la smoca allá en Santiago. Y con problemas que no tienen solución en Santiago. ¿Sabes cuál es el problema más grave que tiene en Santiago? La locomoción colectiva. No tiene solución. De hecho, les voy a contar que en Santiago los moteles no colocan películas pornográficas, colocan escenas del Transantiago. La gente se calienta más. Imagínense el problema. Hay que vivir la situación, porque mucha gente está decepcionada con las micros en Santiago, porque a la gente le prometieron que iban a introducir una tecnología de punta, para mí que fue la pura punta, porque de tecnología, nada. Muchos dicen, yo prefiero andar en metro. Claro, en el metro pasa todo el día lleno, ya no tiene hora de punta, tiene hora de punteo, llega nervioso y sale el metro. Veníamos amontonados, me acuerdo, habían dos señoritas al lado de la puerta ahí, y una le dice a la otra, oye, pregúntale si el que viene atrás tuyo canta. ¿Por qué? No, es que el que viene atrás mío toca. Después se subió un tipo más o menos fino, se puso delante mío, me miró para atrás y me dijo, ¿tiene alguna intención usted? No, le dije, y me dijo, ya corra así, dile el lugar a otro. Me dijo, mira, para lo que se pone uno. Mira, además que están todos choros, es una cuestión horrorosa. Un día estaba esperando micro, me acuerdo, apareció un tipo alto, maceteado, se puso adelante, había uno chiquitito, le puso un combo en los hocico a tono de nada. El chiquitito le dijo, ¿por qué me pega si yo a usted no lo conozco? Para eso, vos, weón, para que me vayáis conociendo, vos, weón. Después se me acercó otro y me dijo, oye, me dijo, escucha bien lo que te voy a decir, ¿eh?
quiero que me digáis si este que está aquí es el paraero del frente. No, le dije, el paradero del frente está ahí al frente. Me dijo, bueno, ¿cómo es la guada? Ya me mandaron para acá, weona. ¿Y qué te voy a poner a pelear con ese tipo? Después me encontré con un amigo, venía amargado. Le dije, ¿qué te pasa? Nada, me dijo, mi señora, está loca. Cuando llega el verano se vuelve loca. Ahora le dio por bajar de peso. Juanfa era un médico naturista. Le dijo que para poder bajar de peso en forma natural tenía que hacer el amor 5 veces a la semana. Chuta, le dije, ¿qué dijiste tú? No, yo le dije que me anotara con 2. Además que en esas micros no se puede subir, le voy a decir, ¿eh? Tanto dolor. Oye, esas micros llenas todo el día. En la mañana parece que la hicieron con gente adentro, porque de donde viene, vienen llenas. Yo el otro día me subí a una llena, pero llena, hasta el chofer venía de pie. Imagínense, colapsó. Y para en la esquina y todo el mundo se quiere subir a la micro, porque el que se queda abajo lo cogotean. Entonces la gritadera, ahí da un tipo, por favor, no me dejen abajo, por favor. Tengo 7 mujeres y un hijo que alimentar. ¡Ah, que suba el de Cañete! Dijeron al tiro. Se notaba potente el huevo, bueno, para los piñones, así que ya. Haciendo el espacio, pues, para que está el chofer para hecho. ¡Ya, pues, señora! ¡Avance, machazo, por la cresta, que queda espacio! ¡Oye, que avance el enano! ¡Qué enano! ¡Se está desfondando la hueá acá! ¿Y esa cuestión ocurre en las micros? Dice uno, tecnología de punta. Empujones para allá, empujones para acá. De repente se baja una señora con un pecho al aire. 300 cc. Yo dije, señora, lleva un pecho al aire. ¡Ay, se me quedó la guagua! Todos buscándole la guagua a la vieja arriba de la micro. Después subió otra señora, muy dama, ella era muy dama. Le picaba una pulguita disimuladamente, trataba de agarrarse la pulguita. Se agacha y no se le escapa un ruido de dudosa reputación. ¡Calibre 8, el guascazo! ¡Pa! Había un curado a echarle, dijo, ¡eso nomás, señora! ¡Si no la agarra, córrale, bala nomás! ¡Qué! ¡Cero respeto! Porque eso es lo que hemos perdido en este país, el respeto. Imagínense que la micro para en una esquina y había una señora esperando micro, bastante maceteadita la señora. Era bien voluminosa, pero maceteada. Mire, para que se hagan la idea, usted según su peso debía medir como 3,20 metros la vieja. Maceteada. Para la micro, se agarra el fierro y empieza a tratar de subir. No podía. El chofer le aceleraba a la micro para apurarla. ¡Ay! Le decía, no me apure, no me apure. Y le levantaba la patita, no podía. Nos faltó el roto. Le dijo, ya, pues, guatona, suelta la micro para que nos vamos. Oye, párate la micro llena. El chofer manejando le suena el celular. Y se pone a hablar por teléfono manejando. ¿Dónde está el respeto a la vida de esos pasajeros? Lo paró un policía, le dijo, no sabéis que son 90 lucas por hablar por teléfono manejando. Y no tenía un plan más barato, weón, no. Cero respeto con la autoridad. Después paré en otra esquina y otra señora muy inocente se le ocurre preguntarle a este chofer. Chofer, ¿usted llega al metro? Al metro no, pero que vaya a gozar, vaya a gozar. ¡No! Perdónenme, hemos llegado ya con un límite que no tiene retorno, si un viaje sin retorno. Además que miren, Santiago estamos llenos de protestas y lleno todo el mundo. Allá se enoja un weón y va a hacer una marcha al tiro, solo. Y marcha solo por Santiago, que va todo marcha. El año pasado estuvimos llenos de marchas y marchas muy nobles. Por ejemplo, los muchachos se manifestaron, los estudiantes, por una educación de calidad y gratuita, que me parece que es algo tan digno, porque a este país le falta una buena educación, ¿sí o no? Hay que inyectarle plata porque necesitábamos una educación de calidad. Mire, le voy a contar esta cuestión que es cagüín, no sé si es verdad, pero me lo contaron. Dice que estaban todos los dirigentes estudiantiles y cuando de repente uno de los que manda la cuestión dice, bueno, cabrón, la marcha la vamos a hacer el día viernes a las 10 de la mañana. Así que anoten ahí para que la comuniquen a sus bases. Viernes, 10 de la mañana. Y uno de los dirigentes le dice, oye, viernes se escribe con B larga o B corta. Ya, dejémoslo para el martes, la va. Entonces yo creo que le falta que tener, cabros, bien preparados. Pues. Bueno, aparte que mire, las marchas parten siempre tan bien. Esta es una marcha pacífica, es una marcha cultural, pero siempre todos sabemos que termina como los encapuchados contra las fuerzas especiales. Oye, se agarran, yo me quedé un día a ver estas peleas para ver qué gracia tenía. Estaban los encapuchados en un lado, los fuerzas especiales al otro lado, y al medio una barricada. Y se tiraban de todo, bombas lacrimógenas, molotovs, piedras, papas cocidas, de toda la maquinilla. Y se insultaban los canales, decían, ¡ándate para la casa, weón flojo! Y los decían, ¡estamos luchando!
sangre, le gritaban de todo. Yo estaba mirando la pelea entretenida y cuando de repente uno de los encapuchados se aburrió de la pelea, saltó la barrica. Ya viste, y paciencia de todo, corrió hacia estas micros tipo jardín verde con reja. Se subió a la micro, se sentó en el primer asiento, en el que va detrás del chofer, se sacó el encapuchado, lo guardó entre una mochila, y de la mochila sacó un berlín y un jugo y se puso a tomar once, weón. Si el capitán lo quedó mirando y con esa delicadeza que tienen los capitanes le dice: oye, cabrón, vos sos weón, o le creías alfate, weón. ¿Cómo se te ocurre llegar y subirte a la micro así? No, dices que en la última protesta me tocó irme de pie. ¡Oh! No, lo que pasa es que es chagoteo la cuestión. Además que Santiago están todos locos, la gente corre para allá, otros para acá. El otro día me encontré con un amigo en ese paseo humano. Le dije: oye, Lucho, ¿para dónde vas? Y no sé, weón, pero ya apurado, weón, me dijo corriendo. Así un brazo. Yo le dije: ¿qué te pasó? Nada, me levanté tan apurado que en vez de echarme sobrante me eché laca. Y la gente anda loca. Las micros echando carrera, los autos echando carrera, aparecen esas ambulancias coronarias, salvan a uno, pero matan como a cinco por el camino. Y ya ni siquiera se puede cruzar la calle como antes, Santiago, porque tenemos un exceso de vehículos. Un día estuve 4 horas tratando de cruzar la Alameda. ¡4 horas! Pasaban los autos, pasaban las micro. Vení un carabinero que estaba rolando y le dije: ¡ay, mi cama! ¿Por dónde cruzó? Me miró y me dijo: ¡no, yo nací acá! ¿A quién va a recurrir uno? Y lo peor de todo es que en este país se han perdido los grados de confianza. Ya nadie confía en nada y en nadie. Es lo único que yo confío, es en el tesorero de la Municipalidad de Cañete, que me dijo que terminando el show me iba a pagar. Yo confío mucho en ese caballero, tiene carita bueno. No lo he visto, sí. Lo vi que iba para allá en bicicleta pedaleando, pero me dijo que iba y volvía. Si alguien lo ve, por favor, que le diga que lo voy a estar esperando aquí como weón detrás del escenario. No, pero hemos perdido la confianza. Ya no creemos en los amigos, ya no creemos en los sistemas, ya no creemos ni en algunas profesiones, por ejemplo. ¿Usted sabe cuál es la profesión que menos credibilidad tiene? La política. La gente no le cree a los políticos. Hay muchos que dicen que los políticos no pueden ir a las plazas porque las palomas le dicen corrupto, corrupto, corrupto. La gente que es la misma gente que después vota por ellos. Bueno, yo no entiendo esa cuestión. Yo tengo un amigo que es metido en la política, se ha estado en todos los partidos políticos. En el último partido que estuvo fue en el Partido Comunista, pero el weón flojo se retiró porque según él la bandera tenía muchas herramientas, la weá se retiró. Ahora se inscribió en otro partido político y me invitó, me dijo: oye, inscríbete en mi nuevo partido político. Me dijo: van a regalar AIPA. No, le dije, es que a mí no me gusta la política, yo prefiero trabajarle. Puta, me dijo: no, ese partido bueno, vamos a conocer el partido. Insistió tanto que fuimos a conocer el partido. Bonita, la sede preciosa. Me acuerdo que entramos en un salón grande y al fondo del salón tenían un cuadro así tremendo de Alibaba. ¿Alibaba? Dije yo. ¿Y por qué tienen Alibaba aquí? Me dijo: no, pues te fundó el partido con 40 hueones más. Me dijo: no, muy antiguo. Ahora, me dijo, espérame, voy y vuelvo. Y se va para adentro y me deja solo ahí. De otro salón empieza una gritería: ¡ladrón, sinvergüenza, estafador, coimeno, ratero! Yo le dije: oye, vámonos, están peleando. No, amigo, si tienen reunión, están pasando lista. Bueno, ¡oh! Delicado el tema. Bueno, pero la cuestión es que yo el otro día andaba en pleno centro de Santiago para que vena, porque tuve que ir al banco, porque esto de los sistemas económicos, la gente hoy la duda de los sistemas económicos. Yo fui a mi banco donde tengo mi sobregiro. Y estaban colocando el nuevo eslogan del banco y un tremendo letrero que decía: este banco deposita toda su confianza en usted. Llegué al mesón y el lápiz estaba amarrado con un cordelito, Juan, cáchate la mano. Salí del banco, salí cargado el billete, me acuerdo, con 10 lucas en este bolsillo. No, yo cuando salgo con plata, como decía, ¿sabes? Un kamikaze, un evento que haya hecho con una municipalidad. Y unos chicos, guatones, que están por ahí. No, tiene más que de UDD. Cuando vea los momentos de Mario. Que alguien lo ve, por favor, que le diga que estoy acá, ¿ya? Oye, pero la verdad que aquí ya las 10 lucas, yo le agarré un cariño a esas 10 lucas, no las quería gastar, las estiré tanto que el Arturo Playo va a salir riendo. Pero como necesitaba sencillo, yo dije:
cambio este billete, porque yo le digo que en Santiago hay una inseguridad social. La gente tiene miedo porque la delincuencia no ha ganado terreno y espero que la delincuencia no haya llegado aquí a Cañete. No, esté guayando, señora, ya llegó. Yo juraba, no, yo juraba. El caballero no lo han visto, por acá. No, yo, ya las cosas son bravas, Santiago. Brava, brava, brava. Oye, si a uno lo cogotean es un trauma. Es un trauma, porque ¿qué es lo que hace uno? Pues que lo cogotean, uno va a denunciar el hecho y el fiscal lo entrevista a uno, pues le dice que usted más o menos calla que él lo cogoteó. No, no, la verdad que no ha sido fiscal, no, no. Pero más o menos sabe dónde vive el que lo cogoteó. No, la verdad es que no sé, señor fiscal, no sé, no, no. Bueno, ¿será chileno el que lo cogoteó? No, es que no sabría decirle, puta, estamos mal, pues, ¿cómo quieren que la justicia actúe si las víctimas no cooperan en ni una weá? No, yo no como que le encuentra razón, no necesito, en realidad, weón, yo debería haberle pedido el carnet a alguna weá, no se me ocurrió. Y ahí viene la frase de oro, y se tiene que tener más cuidado para la otra. Para la otra, weón. Ahora, ¿qué pasa si uno agarra al delincuente? Porque es otro trauma. Como el caso de un amigo que tengo yo, que está aquí en una casita, segundo piso, tiene su dormitorio, abajo tiene el living comedor, y en la noche tarde, tipo 2:30 más o menos, siente ruido en el comedor, se asoma y había un weón robando. Agarra un palo, va por atrás, weón, pa, le pone un palo en la cabeza, cayó al suelo, lo hizo una patada, agarró el teléfono y llamó a Carabineros de Chile. A los 10 minutos llegó una patrulla con un sargento maceteadito, con su... Y buenas noches, hay un procedimiento llamado acá, ¿qué es lo que pasó? No, le dice, lo que pasa, Carabinero, que yo pillé un hueón robando en mi casa. Perdón, le dice, ¿cómo, qué? Pillé un hueón robando. Usted querrá decir un contribuyente robando. Bueno, estaba robando el contribuyente, el hueón. Ya, dice, ¿dónde está el contribuyente en cuestión? Acá lo tengo ubicado, pase para acá. Ahí está el que está en el suelo. Oiga, ¿pero quién le pegó? Yo le pegué a este weón. ¿Y por qué le pegó? Porque estaba robando. ¿Y cómo sabe usted que estaba robando? Porque bueno, se metió por esa ventana que dejé abierta yo. Ah, incitando al robo. ¿Cómo eso? Claro, está penado por la ley. Usted no puede andar haciendo ostentación de lo que tiene porque la gente se tienta. Además, que ¿cómo? ¿Y por qué le pegó? Oiga, usted... No, es que se está hallando esa lámpara. ¿Y por esa lámpara le pegáis, hueón malo? ¡Esto no va a quedar así! Oye, agarra la radio y empieza a llamar. A los 5 minutos había un helicóptero ambulancia que venía a buscar al delincuente, hueón. Venían 6 médicos arriba. Hasta el doctor Howe venía arriba. La hueá, se baja y para en el jardín unas camillas, unas que parecían modelos, la enfermera, uy, que la buena rica, y la agarra la cuestión haciéndole la respiración boca a boca, y la agarra, y le agarra, uy, mi compadre, mirá la guay, uy, el otro día estuve como 8 horas esperando número, weón, ahí en el consultorio, weón. Ya le dice, se fue al helicóptero, le dice, voy a tomar el procedimiento, le dice, así que quiero que me relate todo textual. Claro, le tenía un problema, mire, yo estaba en el segundo piso, empecé a sentir ruido, me levanté, y cuando de repente cacho el contribuyente, el weón este. Y lo cacho con la lámpara y yo vengo por atrás y le pongo un palo en la cabeza. Le pegó por atrás un palo en la cabeza, maletero, weón. Cráneo. ¿Y ahí qué pasó después? No, y después yo lo agarré a matar los hocicos. Cizañero, weón, mansura, le pegó patada en el hocico. ¿Cuántas patas? No sé, unas 18, 20. Un malo, pues, 20 patadas en la voz. Ya, ¿y después qué pasó? Y después llamé a Carabineros de Chile, en una cuseta de huevo más. Ya va a quedar citado el juzgado, primero que nada por incitación al robo y después por violencia desmedida ante un contribuyente que no se tiene todavía certeza si estaba robando o no. Por lo tanto, contrátate un buen abogado porque son 5 años y un día, weón. Oh. Y se fue, weón. Me llamó a mí, weón. Me dice, ¿qué te pasa? Nada, me dice, que lo que pasa es que yo en mi casa pillé un weón robando y... ¿Te pasó algo? No, si no me pasó nada, si yo lo agarré a palo. Y cayó al suelo, lo agarré a matar los hocicos y... Y ahí quedó botado en el suelo. No habría llamado Carabinero.
más si lo llamé, pues se puta, que soy weón, se lo tenía, lo tiraba bajo él, que te metí en cuestión, está con... Esto es muy grano, se le puede pegar a un delincuente, está prohibido por la ley, weón. Ahí están haciendo sonar la bocina para que, como que saben que yo no sé, la weón, lo saben. Que así la weón, si no es nada mentira, la weón que anda con weón. Chuta, le dice, grave la cuestión, te voy a dar con mi abogado, que a ver si te puede solucionar el problema. Y mi abogado, buen abogado, pero es como esas estatuas vivientes, hay que tirarle una moneda para que se mueva, weón, si no hay moneda, no se mueve. Así que lo llamamos a Ludo Nelson Rocco, sí, con él. Oiga, mire, yo estoy llamando parte del bombo fica. Bombito, buen amigo, el bombito. ¿Qué le pasó, amigo? No, me echaron a robar la casa. Y yo me agarré el ladrón, le pegué un palo en la casa. Y yo al sol, le pegué a agarrar el hocico. Casi lo maté. Qué grave, no le pasó nada a usted. No, a mí no me pasó nada. Lo que pasa es que yo llamé a Carabinero. Ahora qué bueno. ¿Pero para qué hizo eso? No, que yo no sabía, yo no sabía. No, si es muy grave, usted no le puede pegar a un delincuente, está prohibido. Eso constitucionalmente no se puede hacer, señor. Son 5 años y 1 día. ¡Ay, qué voy a hacer ahora! No sé, señor. Mire, vamos a hacer todo lo posible porque, amigo, el bombo nomás yo lo voy a tratar de ayudar. Así que tráigame 500.000 pesos para empezar el proceso. ¿Cómo? ¿Cuánto? 500 lucas, po. Oiga, pero si la lámpara valía 6 lucas nomás, po. Bueno, ahí lo mandan a meterse en hueá, ¿para qué le pegó? Así que mi compadre empezó a juntar platita, lo primero que hizo, vendió la lámpara. A mí me dio una pena cuando le compré el living. Hizo su platita, así que llegó el día del juicio, todo expectante, que iba a pasar, iba a quedar libre, nadie sabía. Era como teleserie, la vallante, que empezara el juicio, adiñado por mi abogado. Mi compadre se para y dice, señor juez, yo antes de empezar el juicio quiero decirle al señor delincuente que está aquí que estoy muy arrepentido de lo que hice. Y quiero decirle a él y a toda su familia que nunca más va a volver a pasar. Es más, las puertas de mi casa están abiertas cuando quiero ir a ver de nuevo. Lo único que quiero pedirle es que me avise antes para prepararle un quequito, alguna weá. Oye, gracias a eso quedo firmando cada 15 días, weón. Yo les digo porque yo vivo en una población mala, pero mala. Si en vez de alcalde elegimos alcaide, imagínense la mala. No entra ni el camión de la basura, nos ha saltado como 3 veces, le han quitado toda la mercadería. Es una población así tipo reality, todos los días eliminan a uno. El otro día, llegando a las 3 de la mañana, se acercó un policía buena voluntad, me dijo, acá la población es peligrosa, lo voy a acompañar. Le dije, no, gracias, mi cabrón, no tengo miedo. Me dijo, vos no tendrás miedo, pero yo sí, voy a pagar la mano. Hemos caminado como 3 cuadras, así, cuando de repente me llama un gol rodando y ya, oye, van con esos palos, no, es que estoy haciéndome la media, te voy a darte 40 palos, le dijo, ah, qué bueno, así termino la media agua, le dijo, mira, compa, toma. Entonces ahí uno cacha que la cuestión es así, pues, de hecho yo tengo un vecino que es delincuente, malo, pero malo, del verbo malo. Otro día la señora le dijo, ¿para dónde vas? Voy a chupar con los cabros, ¿por qué? No, ¿por qué no me pegáis ahora? Porque después voy a estar durmiendo, mira, no, malo. Una pelea el otro día, se metió, mató 3 personas, después la reconstitución de la escena, mató 3 más, weón, es malo, weón. Y un día llegué tarde en la noche, no, ya, ¿con quién entretenerme? Me puse a ver tele, a chatear ahí, de repente me quedé pegado en un canal religioso que hay en el cable, que todos pasan por ese canal y nadie se queda, yo me quedé. Y me quedé porque estaba dando su oratoria Jimmy Swagger. No sé si se acuerdan ustedes de Jimmy Swagger, un pastor norteamericano que había, que era el rey de los pastores, number one. Oye, llenaba todos los estadios, le iba muy bien, hasta que un día el pastor lo pillaron comiéndose la oveja, weón. ¡Ah! No se supo nunca más de Jimmy Swagger. Pero el hombre tenía el don de la palabra, tenía el manejo del verbo, porque aquel que maneja el verbo y domina la palabra es capaz de cambiar la conducta de otro hombre solamente con el mensaje. Oh, y yo lo miraba como daba su oratoria, ¡oye, oh, espectacular! Cuando de repente por la ventana cacho a mi vecino que sale así y no me baja la del pastor a mí como una cosa mágica, así... Oh, dije, tengo que ir a darle un sermón a este hijo del deberol. Y salgo para la calle y le digo, vecino, quiero hablar con usted. Y me dijo, ¿y de qué, guau? Y que quiero hablar de su conducta. Deje el camino del mal y busque el camino del bien. Oye, le empezó a gustar como le hablaba, que le veía a los ojitos y decía, deja la maldad, miserable pecador, y busca el bien, porque si buscas el bien, conocerás el trabajo, y el trabajo engrandece al hombre, y no hay nada más hermoso en este mundo que ganarse el pan con el sudor de su frente, como lo hace la gente de Cañete.
Esa weá para que hablara, ¿eh? Está en el contrato la weá, el chiquitito del complejo que cogiera esa weá, si no, no me pagaba. Ya, así que... Oye, me miraba y yo le decía, deja la maldad, miserable pecador, porque si buscas el bien y dejas la maldad, hijo de Satán, te prometo que verás la luz. Y cayó en un éxtasis y me dijo, quiero ver la luz. Quiero ver la luz. ¡Ah! Te dije, aquí está la mía. Le dije, arrodíllate, pecador. No, 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 estoy pensando, bueno, no, 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 no. Yo le dije que se arrodillara en un acto de fe, en un acto de humildad, de devoción. No niego que cuando estaba arrodillado no andaba el diablo hueando aquí, pero mi mensaje era otro. Acércate, le dije, ay, nomás. Me acuerdo que tomé su perita con ternura así, ay, fue cuando más hueá el diablo, pero yo ahí, ahí. Lo dije, lo que tú tienes que hacer, hijo de Satán, lo que tú tienes que hacer, hijo del mal, es entregarte a los tribunales. Anda a entregarte a los tribunales y cuéntales a los jueces de tus maldades, de tus crímenes, de tus delitos, y que ellos te den una pena justa. Y después que tú cumplas tu pena, miserable pecador, ayudas a construir patria y te prometo, hijo de Satán, que verás la luz. Y el weón agarró papa. Se fue de rodillas para los tribunales. Llegó como a las 6 de la mañana con todas las rollas peladas en encima, pero se salía la dirección, weón, había los tiempos. Ahí estaba el guardia, le dijo, ¿a qué viene? No, le dijo, me dejó a llegar porque quiero ver la luz. ¿A qué voy a ir? A ver la luz. Si la luz ya no trabaja aquí ya, weón. ¡No! ¡La luz divina! ¡Me vengo a entregar! ¡Vengo a contarle a los jueces mis maldades, mis delitos, para que ellos me den una pena justa y yo poder cumplir esa pena! Y después que cumple esa pena, ayudar a construir paz. Y de esa manera mi gurú me dijo que yo iba a poder ver la luz. ¿Qué estará fumando este? ¿O sea, usted se viene a entregar a los tribunales? ¡Sí, me vengo a entregar a los tribunales! Ya. Pero... ¿sacó hora? ¿Cómo ahora? Sí, pues si van a llegarse a los tribunales hay que sacar horas y la guana anda. Lo que digo, según la nueva reforma procesal penal, dice clarito que todo aquel que se entrega tiene que sacar hora o lo puede hacer vía internet en meentrego.com. ¿Tenés internet? Tengo un baño con internet. No, esa guana te toma aquí, así que ya, yo te voy a sacar hora. Me sacó ahora el otro día, volvió a las 6 de la mañana tempranito, me vengo a entregar, aquí está la ola porque quiero ver la luz. Ya le dije, pero los que se entregan los atienden en la tarde, porque en la mañana no... Puta, pero puta, me están agarrando para el juego, ¿para qué me hacen levantarme a las 6 de la mañana, man? Bueno, pero ¿qué no preguntaste, man? Puta, ¿qué voy a hacer ahora? No, sí, pues aprovecha la mañana, le pegaron unos lanzazos, unos carterazos, ¿para qué la voy a perder, man? ¿Dónde está tu espíritu emprendedor, man? Anda, weón, yo te cuido el puesto. Volvió a las 2 de la tarde, lleno gargantilla, reloj y cadena, le fue espectacular, weón. Ya le dijo, son las 2 de la tarde, me quiero entregar. Le dijo, no te podemos atender, se nos cayó el sistema, weón. ¿Quién se va a querer entregar así en este país? Nadie, weón. Ahora, el problema está aquí cuando uno está en el centro. Ahora, revolviendo al tema inicial, porque yo le estaba contando que ya había 10 lucas aquí, ¿se acuerdan? Y nos fuimos para otro lado con la weá que no tenía nadie con el tema. No sé quién partió con la weá. Aquí ya las 10 lucas. ¿Se acuerdan? Ese era el tema inicial, la génesis. Oye, dije, ¿a quién le cambio estas 10 lucas? ¿Se acuerdan que ahí quedamos? Ya. Estaban pendientes los de acá, por lo menos, ya. Te dije yo asustado cuando de repente miro justo ahí en el pasillo mago, en la Alameda, un viejito vendiendo globos. Un pequeño empresario, un pyme, un emprendedor. ¿Dónde escuchaba esa weá? Bueno. Su globito, le encontré carita buena, me acerqué, le dije, hola abuelito, hola, me dijo, oiga abuelito, le dije, usted me podría cambiar este billete. Me pasó los globos, agarró las 10 lucas y me dijo, a ver si me alcanza. Y no lo pude alcanzar, al viejo estaba apretando cachete. Llegué a huérfano con nomás, qué manera de correr ese viejo cuando caché que no lo podía pillar la impotencia. Le grité para tocar la fibra, le dije, abuelito, devuélveme las 10 lucas. Ponte la mano en el corazón.
idea dónde queda el corazón, han visto dónde se puso la mano el viejo. Y les voy a decir que está lleno ese pasumada, está lleno de tránfuga y sinvergüenza, que lo único que quieren es aprovecharse la gente honesta y honrada como uno. Se acercó uno así como amenazando, echándole la llorada, dijo, oye, me estás quedando las dos últimas cajas, Juan, de las mejores pilas del mundo y te las vaya a llevar, te las voy. Y yo le dije, sí, Juan, vos te las vaya a llevar, te las voy, y te las vaya a llevar, te las todas. Y no te vaya a llevar, te agua, qué guapa, te vaya a llevar, te las mejores pilas del mundo, Juan. Las Duravel. ¿Cuál? ¿Cómo que cuál, weón? Las mejores pilas del mundo, weón, las de la propaganda. ¿Qué me vas a decir que no las conocí, weón? ¿Ah? Voy a buscar la caja, vete la Jane, no te mueves de aquí. Me quedé, weón. Las Duravel. Yo dije, las he escuchado, las Duravel. ¿Serán? Y había otro tipo vendiendo al lado, me acerqué y le dije, caballero, una consulta. Oiga, las pilas Duravel son las pilas del conejo. Me dijo, yo creo que sí, porque con cueva te van a funcionar. Ahí me di cuenta que me estaban estafando. Le dije, ¿usted qué vende? Me dijo, no, yo vendo celulares para obesos mórbidos. Oh, le dije, ¿cómo son? Me dijo, bueno, son igual que los otros, pero no traen menú. No tenía idea que se vendían, güey. Cuando de repente miro para la esquina, una mujer me miraba y me miraba. A mí me carga que me vean como objeto sexual. Una vez me molesta. Pero dada la insistencia de su mirada, me acerqué con esta facha de galán que tengo, la quedé mirando a los ojos. Le regalé un globo porque todavía andaba hueando con los globos. Y le dije, ¿cómo te llamas? 12 lucas, me dijo. ¡Ah! Yo le dije, anda, darte las patas, me dijo, con las patas limpias sería 15 lucas, me dijo, no. Ese paseo entre 11 y media y 12 en la noche es la cosa más promiscua, la cosa más degenerada. Un día que yo casualmente andaba caminando por esa hora por ahí, se me acercó un tipo alto maceteado así, el cochino degenerado, me dijo que se lo acompañaba a su departamento, me daba este reloj. Mire, no acepten nada. No, es que lo hemos rasqueado mucho. Yo creo que estamos cada día más rascas. ¿Sabes cuándo me di cuenta que este país se rasqueó? Cuando apareció el famoso vino la geisha. ¡Cacha! ¡Geisha! Chile conocido como la Francia de Latinoamérica por la calidad de sus vinos. Y aparece un vino la geisha que uno se toma un trago y las patas no se te doblan, se te abren. Cuando me di la cuenta. Ahí me di cuenta que nos rasqueamos. Otra de las cosas que no hemos rasqueado en este país es la famosa coprolalia. Estamos muy coprolálicos. Otro día le pregunté a un amigo que es profesor, le dije, ¿qué opinas de la coprolalia? Nah, me dijo, yo estoy en Fonasa, weón, me dijo, no tengo idea. Si hay gente que no tiene idea, la coprolalia es el hablar mal, es la insolencia, es decir, el garabato. Y no es que yo esté en contra del garabato, porque yo creo que el garabato es una conversación live de confianza entre amigos fiables. En un partido de fútbol uno puede echar su garabatito, hasta en un show privado uno tiene su licencia. Si el problema está cuando el garabato y la insolencia llegan a los medios de comunicación, porque ahí se nos rasquea la patria. Ahora no hay que confundir el garabato con el chilenismo, que es otra cosa. El chilenismo es esa muletilla que usaba en forma inconsciente, que no tiene afán ni de ofender ni de degradar. Y el más usado está reconocido por la Real Academia de la Lengua Española, que es la palabra huevón y que significa amigo. Sí, pues yo, hola, pues huevón. Hola, pues amigo. Oye, ¿qué hay sabido este huevón? ¿Qué hay sabido este amigo? Se te pasa la micro, para, pues huevón, para, pues amigo. O sea, es como la idea. Mire, no es más que eso, mis queridos amigos. Oye, no me malinterpreten. Lo que pasa es que nuestro lenguaje es muy difícil de comprender porque tiene muchas interpretaciones. Más, la BBC de Londres vino a Chile a hacer un reportaje sobre esto que le llamó mucho la atención, esto, el concepto, el hueón, y encontró una riqueza inagotable de hueón en este país. Oye, yo leí el reportaje espectacular, descubrí hueones que no tenía idea que existían. Por ejemplo, el hueón tridimensional, que es el hueón por donde lo mire. No tenía idea que existía. El hueón NN, que si nadie se acuerda de él. ¿Cómo se llama el hueón que está aquí? ¿Te acordáis que hay un hueón aquí? No sé, ese hueón pasa inadvertido. El hueón ignorante, que todos saben que es hueón menos él. En todas partes hay uno. Pero el más que me gustó del reportaje fue el hueón referencial. Siempre está, nunca falla. Generalmente uno conversa con un amigo y dice, cáchate la mina buena, cuál es la que está al lado, el hueón. Siempre está ahí referencial, no falla. Ahora hay que tener cuidado con el lenguaje lógico porque no podemos andar coprolálicamente por la calle. Y yo no lo digo, se los cuento porque tengo un amigo, el livianito de boca, y le han pasado las cuestiones más increíbles por no controlar su lenguaje. De hecho, el otro día fue a misa, un hombre muy devoto. Terminó la misa, se acercó el curita y le dijo, padrecito, lo quiero felicitar por el sermón, padre. Le dice, años que no escuchaba una weá tan buena. ¡Adentro de la iglesia!
al curita le golpeó la coprolalia en la cara, pero él, con esa sabiduría de un hombre que ha dedicado su vida a Dios, además siendo chileno, entendiendo el concepto, la dejó pasar, dijo, bueno, se le salió, para que le amar más luz al gas, todo el mundo se era un garabato, se hizo el desentendido. Le gustó, hijo, no, vale, la cagó. Ahí el curita tomó el pañuelo y le dijo, hijo mío, me va a perdonar, pero parece que usted no se ha dado cuenta en el lugar donde está. ¿Cómo se le ocurre tener ese tipo de vocabulario? Hijo, por Dios, mire a su alrededor, cuide su boca. Le dijo, perdóneme, padre, perdóneme. Es que el sermón me llegó tan adentro, que yo quería hacer un donadío de 10 millones de pesos. El curita le dijo, no, tí, güey, ya. Pero yo no sé si es verdad, pero es parte de nuestra idiosincrasia, porque así somos los chilenos, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, y así nos tenemos que querer. ¿Sí o no? Así es. Fuerte el aplauso a todos los chilenos que están presentes aquí y para los residentes también. No, nosotros tenemos en este país siempre la tendencia a destacar lo negativo sobre lo positivo. Y en este país tenemos cosas buenas. Una de ellas es el concepto de la amistad. Ustedes dicen que en este país nosotros no podemos vivir sin amigos. ¿A quién le pide plata prestada y nunca se la paga la weá? Al amigo, weá. Cuando uno tiene un auto julero y se empieza a echar a perder, bueno, ¿a quién se lo vende uno? Al amigo. ¿A quién le mira uno la señora con malicia? Los que se ríen aquí porque lo han hecho alguna vez, lo cachan tiro en la web. No, yo tengo amigos a todos los gustos. Tengo un amigo, eres de esos amigos que le pasan puras cuestiones raras. Se siente en un pajar y se clava la hoja para que cachen ustedes. Oye, el otro día le llegó un parte de matrimonio. Ustedes dirán, ¿qué tiene de raro un parte de matrimonio? No, venía con su nombre, su dirección. Lo raro es que él no conocía a los novios, no conocía a los papás, los novios, no conocía a los padrinos, los novios, no conocía a nadie. Una agarró el parte y se fue a la comisaría con la intención de sacarse el parte. El carabinero dijo, ¿cuándo le llegó el parte? No, me llegó ayer. No, le dijo, ya está cursada la weá. Sube, ¿qué va a hacer? No sé, le dijo, tiene que ir al matrimonio nomás, porque si le llegó por algo la weá. Es que yo no conozco a nadie, no sé, no es mi problema, le dice, tiene que llevar regalo, le digo al tiro, ¿eh? Oh, te salió medio choreado, mi compadre. Así que fuera de estas importadoras chinas y compró una plancha de 3.990. Y seamos honestos, queridos amigos, ¿qué es lo que hace uno cuando lo invitan a un matrimonio por cumplir? Estas invitaciones live, media de sabría, ve tú si va, igual si es la amiga de un amigo, nadie se va a dar cuenta, vamos nomás. ¿Qué es lo que hace uno? Uno tasa el matrimonio y dice, puta, ¿cuánto iré a comer, weón? Comeré más que una plancha. Enche plancha y saca jugo, porque son los regalos que más se repiten. Ahora, lo bueno del saca jugo es que es un regalo reciclable. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno recibe el saca jugo, lo guarda embalado. ¿Para qué lo va a abrir, weón? Si los jugos los venden hechos, quieren andar abriendo, weón. Uno lo guarda y después lo mete en otra fiesta, en un cumpleaños, en un bautizo, la weá, en otro matrimonio, y ya empieza a dar vuelta de fiesta en fiesta, la weá. Y como los 10 años te llega de nuevo, ¡ah, el saca jugo! Reciclable, la weá. No, y ahora todo el mundo se casa con lista, por último, en el persa, pero con lista, la weá. Ya uno lo invita y uno lo primero que tiene que preguntar, ¿y dónde tenéis la lista? En almacenes por allí. ¡Guay! Partís corriendo para llegar de los primeros, porque llegar de los primeros tiene su privilegio. ¿A qué tiene acceso uno del listado cuando llega a los primeros? Al sacacorcho, a la cortinita de baño, al chopino, a los vasitos, a las tacitas. Porque si uno llega de lo último, ¿qué es lo que queda para el final? ¿Qué es lo que la gente no quiere comprar? La tele, po, y ahora no es cualquier tele, tiene que ser LED de 60 pulgadas y una tremenda weá, hasta el gran chaparralse de chico en la base. ¿Ah? Cocinas de 8 platos, mira, ¿quién come tanto en este país? Refrigerador de 2 puertas, parece el closet, la weá, así. ¿Dónde está la mantequilla allá abajo con los zapatos? Le echan de toda la weá. Un amigo me invitó a su matrimonio y se me olvidó ir a comprar el regalo. Llegué el último día, imagínense, antes del matrimonio. Oh, lo único que quedaba era un living de felpa rojo. ¡Cara la wea! Yo miré el precio y empecé a cuestionar la amistad. Yo dije, no soy tan amigo con este huevón. No, si era muy caro. Y dije, ¿cómo le voy a poner esta cuestión tan grande? Si tú hubieras sido tan vaga conmigo. Y dije, no. En eso aparece la señorita que vende y me dice, ¿le gustó el living? Oiga, le dije, ¿no le quedará una tetera guaya por ahí? No, me dijo, está quedando el puro living nomás.
Y uno con esa picardía de roto chileno, esa cosa que es tan nuestra, tan chilena, tan ladina, esa weá que nos gusta buscarle el arreglo por aquí, por allá, ve tú si podís, tenía un amigo en la municipalidad, ve la posibilidad, la weá, si me llevo el viejo chico que paga la weá, todo esa cosa que tenemos, que media ahí, mira, yo te llamo, llámame tú, no, ya, y nos llamamos, esa weá que está siempre como ahí, ahí, que yo creo que está representando nuestro baile típico, porque ustedes saben que los bailes típicos representan la identidad de un pueblo. Por ejemplo, ¿cuál es el baile típico de los argentinos? El tango, porque creo que el tango es patrimonio de la humanidad. Pero ¿qué es lo que es en sí? Es un baile sensual donde el bailarín elegantemente vestido, bueno, agarra a esa bailarina que está con un vestido erótico tajo de aquí para abajo, se le ve todo el tuto y se agarran y se mueven para allá para acá, él le habla weadita al oído, ella se ríe, de repente la dobla para allá para acá, le mete la pata entre medio de las piernas. Oye, todos saben lo que ese weón quiere. Pero el baile nuestro, ¿qué es lo que es? No sé, una wea rara donde anda el weón a saltito, echa la mina, la mina se la arranca de una weá con el pañuelo, la cara así, la agarra, la weón agarra, y no la agarra nunca, weón, se dan dos vueltas, se agarran del brazo y se van, weón. No queda en nada, weón. Bueno, con esa identidad de roto chileno yo le dije, señorita, ¿y si me vende los puros cojines nomás? Puta, miró para todos lados, me dijo, es que están cocidos, me dijo, ay, ahí sonaba. No, le dije, no, puta, está muy caro, yo estoy esperando una platita, una actuación que tengo que hacer, que me va a pagar el viejo chico, dije. Pero mientras no tenga esa plata, no. Oiga, me dijo, ¿por qué no lo lleva el precio de oferta que tenemos, que son 12 cuotas, precio contado? ¿Cómo es más o menos así para callar yo? No, yo escuchaba esa weá, ¿cómo? Mire, me dijo, son 12 cuotas, una cada mes. Es como un año más o menos. Ah, le dije, se ve bueno, sí, me dijo, y lo bueno que usted cuando paga la última, después ya no paga más. Oiga, le dije, ¿será verdad la weá? Pues yo compré un rallador en la Polar y ya van 3,800,000 la weá. Le dije, no, me dijo, aquí usted paga la última y después no paga más. Bueno, si es así, me lo llevo. Me lo envuelve para matrimonio. 6 horas envolviendo el lío. Agarré el lío y lo hice arriba de la parrilla del auto y partí con el lío para todos lados. No me quería separar de la weá. Ah, si lo quería tener un ratito, era muy caro. Oye, fui a la ceremonia con el lío. Fui a la fiesta con el lío. Y en la fiesta, ¿sabes lo que hice? Saqué el living de la parrilla y lo puse al lado de la torta novio para que todos casaran. ¡Que el living lo regalé yo! Yo regalé esa weá 2 veces plazo, weón, esa weá cara. Yo, porque después piensa que uno regaló un cucharón para hacer puré, weón. ¡No! Esta weá cara la regalé yo y miraba el living y comía. Me comía hasta unos arreglos florales, una rabia, weón. No hallaba con qué pagarme. Me robé el mantel, me robé los vasos, me robé la cuchara. Miren, no me llegué la taza del water porque me pillaron desatornillando la weá. También me lo llevo. Todos los meses tenía que ir a pagar esa weá. Y el vendedor me decía, ¿y cuándo se le casa a otro amigo? Weón pesado. Y miren lo que son las cosas de la vida. El otro día me encontré con mi amigo. No nos veíamos desde el matrimonio. Nos dimos un abrazo fuerte y esa típica pregunta de chileno que hace uno. Y dice, ¡ja, ja! Le dije, ¿y cómo va ese matrimonio? Nah, viejo, me separé, weón. ¡Ah! Y yo como huevo pagando el living. Le dije, no te separé, huevo, no me quedas en leche, huevo, no te separé. No, me dijo, esta hueá es loca, no se puede ir con él. Pero cómo, le dije, si el matrimonio es para toda la vida. No, me dijo, se la tengo demandada, huevo, la tengo demandada en los tribunales, huevo. Contraté un abogado, bueno, le voy a pagar con un lin de felpa rojo que tengo, huevo. Nadie sabe para qué trabaja. Muchas gracias, queridos amigos de Gallete. Gracias por su cariño, sus aplausos y su sonrisa. Me llevo todo su cariño. ¡Éxito! ¡Y que lo sigan pasando, Regio! ¡Nos vemos! ¡Adiós! El aplauso muy fuerte entonces para despedir de este escenario a un grande del humor, un gran humorista nacional, el señor Bombo Fica, maestro. Muchas gracias por haber compartido este momento de mucho humor junto a la linda y hermosa gente de Cañete. Yo no sé si hay más rutina. Yo no sé si hay más rutina. Bombito.
un ratito más, es posible. El aplauso más fuerte entonces para el señor Bombo Zika. Si me permite, Bombo, una información importante. Hay un pequeño de 2 años aproximadamente, se llama Sebastián, está perdido. Viste azul, un polerón azul con rojo, y es de pelo rubio como el del Bombo. Por favor, si alguien lo ve, de verdad, Sebastián, polerón azul con rojo, rubio, 2 añitos tiene, así que para que lo encuentren, por favor, cualquier información es agradecida. Una vez más el aplauso entonces, en este escenario, el señor Bombo Zika. Muchas gracias, oye, no es chiste, en realidad, el niñito tiene que aparecer, por favor, 2 añitos, es una guagua. Que hagamos todo lo posible de preocuparnos que el niño aparezca, ¿estamos? ¿Sí? Nos comprometemos, cuando me vaya yo el niño ya tiene que estar. ¿Apareció? ¿Por allá? ¿Sí? Apareció uno de 3 años. No, no sirve, señora, déjelo para que se vaya. Bueno, quiero agradecerle el cariño, primero que nada decirle que yo me siento muy orgulloso de recibir este cariño de ustedes. La verdad que para un artista chileno uno no tiene cómo explicar. Cuando uno recibe este cariño, uno dice, ¿cómo lo explico? No sé. Yo creo que a cualquier artista del mundo le cuesta explicar algo así. Con la diferencia que en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa, cuando actúa un humorista ahí en un pueblo, ahí en un lugar, en una ciudad, y actúa en una fiesta así, y el actorista después se va, y la gente empieza a decir, otra, el artista vuelve con una música preciosa, caen unos globos de arriba, unas chayas así, oye, aparecen unas modelos lindas, con unos ramilletes de flores y una música atrás, y de repente se para el alcalde así el gerente de la municipalidad, alguna autoridad que esté presente así de allá a Europa con un galvano lindo, una weá preciosa así, que dice para nuestro artista, que del país que sea la weá, dice para nuestro artista, queremos que se lleve este recuerdo por haber estado hoy, la gente aplaza y se sube al escenario así, una weá linda, y él como cacha el cariño de la gente, se encuentra que el galvano como que es poco la weá, pone a mirar así, entonces encuentra que como que es poco el galvano así, se abre la chaqueta así y saca la chaqueta delante de todo, por más, ¿eh? Y ahí delante de todo le hace un cheque al artista por 1.000.000 de pesos, y se lo pasa la wea, así, aparte lo que le va a pagar el viejo chico que anda weando, ¿eh? Y una wea muy linda que se hace allá en Europa, porque aquí no pasa ni una wea. Y sería lindo que pasara allá, pongámosle 500 lucas, sería lindo porque, ¿saben ustedes? Que después la gente lo haría en otras partes, en otras municipalidades, diría, no, yo Santito quiero darle 500 lucas, porque el balsa weá partió con el Bombo Zika allá en Cañeres, esa weá, y sería una weá linda, recordada mucho, así ya último 2.50 la weá se está empezando, pues sería muy recordado, muy lindo, muy hablado, sería, puta, o sea, la gente hablaría por años, la weá ya cambia y media, la weá se tiene el escenario, sería muy lindo, muy lindo, muy bonito, una gamba por último, la... Cuenta lucas y un canasto papa por último, alguna hueva ya para poder. Las puras papas no vaya. Puta que estamos lejos de Europa, ahora no. Bueno, se intentó. Oiga, dígale a mi mamá que no grite tanto con baqueada fónica, mamá, no huevo. Le digo, no vaya a huear a los shows, pero. A ver, jamás raya. Ya tía, no voy a ir, si yo voy a ir a tomar 11, no. Ya. ¿Podemos dar 30 minutos, 30 segunditos? ¿No? Yo puedo esperar un minuto más, o sea, digo yo, si no, ¿no? ¿Apareció el cabro chico? ¿No? No tiene que aparecer. ¿Se perdió la mamá ahora? Hemos cambiado como país, pero hoy en día somos conocidos. ¿Saben ustedes que todo el mundo nos conoce Chile? Porque antes no nos conocía nadie, bueno, nadie. 50 años atrás no existían las redes sociales. Entonces nos inventamos, bueno, para creernos famosos. ¿Se acuerdan? Alguien inventó, dijo que la canción nacional nuestra había estado entre las 3 canciones nacionales más lindas del mundo. ¿Quién inventó esa, güey? No sé, pues yo no sé si era la más linda, la más fea, no sé, pero ¿quién inventó eso? No sé. Otro que inventaron que la bandera chilena había estado, salió segunda en un campeonato de banderas del mundo y salió segunda y perdió porque el que tenía que votar era el chileno, pero votó por la española. Mira, hasta para mentir somos pencas, ¿no? Pero hoy en
día sí nos conocen. ¿Y por qué nos conocen? Por un hecho muy puntual que ocurrió en este país, que es histórico, que ahora no le hemos dado la importancia que se merece, que es el rescate de los 33 mineros del fondo de la mina San José. Ese hecho histórico, valiente, heroico, los hizo conocidos en el mundo. Y que al principio la noticia nos hablaba de 33, se hablaba de 34 mineros. ¿Por qué uno de los mineros, como buen chileno, se quedó dormido, el hueón no fue a trabajar y no le avisó a nadie? Despertó como a las 3 de la mañana con la caña mala, el hueón. ¿Qué hueá para ahí? Vendió la tele y empezó a decir, chuta, la cagada que me mandé. Bueno, ese minero no tuvo ningún problema hasta cuando el señor Farcas le regaló 5 millones de pesos a cada minero que estaba al fondo de la mina, po. Ahí la señora le dijo, vos, hueón flojo, durmiendo. Hasta el día de hoy ha tenido problemas el minero. Y ustedes saben que el rating televisivo más grande en la historia del mundo se dio cuando fue el rescate de nuestros hermanos mineros. Todos los televisores del mundo querían saber si iba a resultar o no. Y fue impresionante cuando sale el último minero y todos emocionados cantamos la canción nacional. Y el presidente se mandó esa frase, ¿se acuerdan? ¡Los hemos rescatado a la chilena! ¿A dónde la dio? A la chilena. Había gente de la NASA ayudando, había gente de Australia, de Canadá. ¿Cómo hubiera sido realmente a la chilena con un sopapa gigante tirando los huevos para arriba? Ahorrando recursos, ¿no? Otros querían tirar un elástico para abajo, que se agarraban del elástico de los para arriba. Y un huevo con una malla recogiendo minero y ando un huevo. Otros más inteligentes querían echarle agua al hoyo y que flotaran para arriba. Pero somos un país bueno para agarrar papa. Me acuerdo cuando apareció esto de la crisis, ¿se acuerdan? La crisis, viene la crisis, la crisis. No, si la crisis ya pasó, no, estamos en plena crisis, nadie sabía nada. Hay gente que se volvió loca con esto de la crisis. Mi señora se volvió loca. Andaba juntando plata a todas partes, que juntar plata. Me decía que la crisis, que la crisis. Le empezó a dar por cobrarle 50 lucas cada vez que hacía el amor con ella, ¿no? Y dos gambas diarias, plata, ¿no? No, chiste, era una gamba diaria, no así. Otra cosa, me acuerdo cuando apareció el famoso TLC, ¿se acuerdan? El Tratado de Libre Comercio. También nos volvimos locos en este país. Vamos a hacer negocios con todo el mundo, no vamos a ser ricos. ¡El turismo! Decían otros, ¡el turismo! Mire, Chile es un país que tiene muchísimo turismo, pero lo que no tiene es cultura turística. En este país, si el gringo anda perdido, es problema de él, la weá, no mío. Esa es la mentalidad chilena. Yo andaba en Santiago con un amigo y aparece uno de estos gringos que le gusta recorrer el mundo con esas parcas sin manga, su mochila, sus pantalones cortos, sus bototos, ese gorro boliviano que se pone para taparse la oreja, no sé, y se para frente a mi compadre y le dice, one moment, Chilean, please. Excuse, street huérfano. Y mi compadre le decía, estos chistes de huérfano, ¿por qué? No, no, you don't know where they stand, mister. Street welfare, no, no, si es triste la weá, pero no es mi problema, le digo yo con mi mamita, los tengo yo, mi mamita, mi mamita, así que no sabría cómo saber si tanta tristeza la weá. No, no, where is the street welfare? No, pues allá weá, lo que está triste, pues el welfare no se puede hacer, esa weá es de natura. No, allá no speak Spanish, speak in English. Ah, no te cacho ni una weá. Ay, qué macha naná, weón, ya mira, mira, me estáis mareando, weón, ya, mira, 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 si no te hago una gira para dar el coto, ya, y lo corretió. Y yo lo quedé mirando y le dije, compadre, ¿se da cuenta lo importante que es saber hablar inglés? Claro, no, que este otro weón le sirvió mucho la wea, boba. Y ahí uno calla la mentalidad del chileno, boba. Otro me decía, no, si lo que hay que hacer con los gringos, hay que llevarlo a las picas para que conozcan la esencia del pueblo. Las picas no están preparadas para atender un turista. Yo fui a comer una pica, salió el garzón y me dijo, ¿qué weá se va a servirse ese? What? ¿Qué weá querés comer? Me dijo, papeo, weón, papeo. ¿Qué papeo, weón? ¿Qué papeo? Me dio rabia, dije, le voy a dar una clase de fineza. Aquí vas a ver lo que este weón, lo que es fineza para comer, le dije. Lo miré y le dije, mira, me gustaría comer langosta, anota ahí, langosta a lo pobre. Con harta papa, poca cebolla y dos huevos arriba de la langosta. Dos, no uno, dos. Así, estrellado. Me quedó mirando, me dijo, ¿sabe que en este momento no tenemos? Me dijo, y ahí se me agrandó porque me dijo, lo que pasa es que no hemos cazado. ¿Cazado? Dice,
Si las langostas andan en el mar, le dije, como a 50 metros de profundidad, y andan aquí en este sucucho. Sí, me dijo, en la noche, un huevo que arman en la noche, corretean para allá, para allá. Las cazamos con queso. ¿Con queso, weón? Son como hueonas pa'l que... Son unas langostas terrestres. Miren, yo no sé si existen las langostas terrestres, dudé. ¿En serio? Sí, amigo, si andáis con tiempo, vamos a ver si cayó alguna en la bodega y te la preparamos al tiro. Si voy a cortarle la cabeza a la cola, te la pelamos y te la tiramos como os queráis. No, le dije, no me tinca, oiga, no tiene pato salvaje. Me dijo, mira, pato no, pero tengo una gallinita histérica con la raja, weón. Ya la gallina se la acepto, ya, guacho, preparó una mesa, se va yendo, lo llama a otro comensal, otro cliente que está ahí, dice, ¡Garzón! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Vamos a mirar el pollo, me salió crudo, weón. Pero ¿cómo está crudo? ¡Está crudo, weón! ¡Se comió el arroz, está comiéndose la ensalada, weón! ¿No? Sura, o sea, como que le faltó cocción. Cocción, llévate el pollo, tráeme un pescado con puré. Oye, un huevo para meter el pollo para la cocina, se arrancaba para allá, para acá. A la media hora, sale pescado con puré. Lo llaman de Garzón. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo que qué pasa? Mira el pescado que me trajiste, le falta un ojo. Bueno, te lo queréis comer, no queréis que le lea al diario, huevo, qué huevo, queréis. Yo dije, se van a agarrar a combo. Le llamé y dije, perdón, Garzón, disculpe que lo moleste. Mire, usted tendrá sal. Claro que tengo sal. Pues te mete la mano al bolsillo, empieza a objetar, me dice, ¿cómo queréis? Morí en terreno, huevo, ¿cómo queréis? Ah, ah. Aquí tenéis sal, me dijo, que nunca falte la sal, que esta weá llamar pobreza y te llama a la weá barriga. Yo dije, debe ser costumbre el restaurante, dije yo. ¿Y tiene pimienta? Poca, tengo un hoyo en el bolsillo de acá, pero en la puntita me queda con mi guirepal. Mírenme, yo no sé qué pedirle vinagre, porque uno nunca sabe qué empieza a escuchar en este país. Si en todos los niveles sociales. Una vez andaba en el sector oriente de Santiago, sector ABC1, Pelolay, buen sector, poquito caro el sector, era las 12:30, 20 para la 1, hora de almuerzo, me entró el apetito, dije, puta, voy a almorzar por aquí, un poquito caro la cuestión, dije, pero bueno, total, tengo un evento ahí para Cañete, a toda la gente linda allá, me va a pagar un viejo chico que lo va a dar. Pero le sacamos una alita la wea, es que yo, bueno, creo que me va a pagar con papa, pero bueno, las vendo las weas. Y miro a la esquina y había un restaurante. Ya la puerta del restaurante era cara de roble americano talla mano con un vidrio así de grueso. Cara la weá, dije yo, cara, pero qué tan cara será. Y me puse a mirar por el vidrio para adentro. ¡Uy! Oh, las manteles. Seis manteles entretejidos para allá, para acá, con una cristalería fina, con un servicio de plata, con incrustaciones de oro. Dije, esta weá es cara. Dije yo, aquí se me va a ir la mitad de la platita del evento Cañete. No, dije, voy a apretar cachete y me paro y no aparece el garzón. Y me abre la puerta de improviso así, ¡pua! Un tipo 1.95 m, rubio, ojos verdes, pelito corto, sin guata, potito parado, lindo el weón. Yo lo miré y dije, esta weá en cara. Y me hace así que pasara. ¡Oh! Cagó la platita del evento Cañete, dije yo, ¡cago! Y empezamos a caminar por un pasillo así largo. Yo lo miraba de reojo y el weón lindo. Un perfil griego que tenía con una perita aquí, se le hacía como un potito aquí así. ¡Oh! Y de repente me dieron ganas de tomarle la mano así, darle un beso. Una wea rara que me empezó a dar. Paramos frente a frente. Ah, dije, que este weón me va a besar aquí. Y se mete la mano aquí y saca una cuchara con un tenedor. ¡Uf! Se había una mesa ahí y me corre la silla con la cuchara y el tenedor así. ¡Uf! Y uno mira nomás, po, y me hace así que me sentara. Oh, me voy a sentar yo y me la acomoda con la cuchara y el tenedor. Oh, dije, no voy a tener plata para pagar esto. Oh, me senté. Me trajo la carta con la cuchara y el tenedor. Oye, una carta de cuero de antílope con un papel así de arroz con letras doradas. Oh, y parece que era polaco, eslovaco, croata, no entendía ni una. Oh, chuta, y todo esta guay se comerá, dije yo. Puta, si he comido langosta terrestre, puedo comer. Al cuello nomás, como buen roto chileno, si toda esta guay se come, dije yo, ¿saben? Y que tráigame este que está aquí, me trae este que está acá y me trae este, el de las letras chicas. Me dijo, ese es el que hizo la carta.
marchar, le dije a ese no me lo traiga nada, tráigame las otras dos cuestiones, no, agarró la carta con la cuchara y el tenedor, se fue para adentro, llegó con un carrito, me empezó a servir todo con la cuchara y el tenedor, puso el plato con la cuchara y el tenedor, la servilleta con la cuchara y el tenedor, la alcusa con la cuchara y el tenedor, el pan con la cuchara y el tenedor, oye, la sopa con la cuchara, todo con la cuchara y el tenedor, después que vio comí, retiró todo con la cuchara y el tenedor, me trajo el postre con la cuchara y el tenedor, retiró el postre con la cuchara y el tenedor, la infusión con la cuchara y el tenedor, agarró la tetera con la cuchara y el tenedor, todo con la cuchara y el tenedor, me trajo la cuenta con la cuchara y el tenedor. Oh, yo no quería ni abrir la hueá. Lo miré y dije, nos vamos a ir a las manos con este hueón, cásate. Mire, tremendo hueón. Dije, lo voy a buscar conversación, dije yo, que me agarre buena, puta, si me va a pegar, que no me pegue con odio, por último, este hueón. Bonito acá, le dije, bonito, me gustó, me trajo, recuerdo una pica que fui a comer una vez. Pero ¿sabes lo que más me gustó? Y aquí hice un comentario desatinado, estos comentarios que uno nunca tiene que hacer, pero que uno de repente, weón, lo hace. Lo que me dice, ¿sabes lo que más me gustó? Que usted todo lo hace con la cuchara y el tenedor. Oiga, no lo había visto nunca, parece circense. Y no se me enoja el weón. ¡No es circense, señor! Esto es un sistema que hemos implementado en este restaurante que, para que usted sepa, se llama higiene total. Porque aquí nada se toca con la mano, señor. Porque nuestras manos tienen gérmenes y bacterias que pueden contaminar los alimentos. Por eso todo se hace con la cuchara y el tenedor. ¡Higiene total! Me metí la mano al bolsillo, yo que sé, que 80 luquines que estaba trayendo. Le dije, toma de propina, auspicia, municipalidad de Cañete. Y lo que iba mirando así, cacho, que tenía un hilito que salía de aquí, el hilito daba la vuelta, el hilito, y terminaba por acá, el hilito. Y le pregunté con esa curiosidad de roto chileno, le dije, oiga, ¿y ese hilito para qué es lo que es? ¿Para colgar la cuchara? No, me dijo, este hilito no se debería ver, porque es algo personal, algo privado mío, es de mi privacidad, ¿me entiende? Pero ya que usted me ha preguntado, le voy a contar. Lo que pasa es que yo soy un ser humano, como usted, como cualquiera que viene a comer acá, y tengo, como todo ser humano, necesidades biológicas. Ya, bueno, yo a veces necesito ir al baño, ¿cómo le explico? A veces yo tengo ganas de hacer mi pipí, ¿me entiende? Y como yo nada lo toco con la mano, yo a este, ¿cómo le explicar al chico que paga, para que entiendan ustedes más o menos, ¿eh? El picarón de la frontera, yo lo tengo amarrado con el hilito, ¿me entiende? No, sí, entonces cuando yo quiero hacer mi pipí, yo con el hilito lo saco para afuera. No le pongamos tanto la weá. Ay, no. Y de esa manera yo hago mi pipí y no lo toco con la mano. ¡Uy, el weón ingenioso! Busqué por acá 30 luquitas más, le dije, no, weón, toma, te la ganaste. Pero quedé cachulo, le dije, ¿cómo lo guarda? No, me dijo, con la cuchara y el tenedor. Me dijo, ¡ah! Muchas gracias, que lo siga pasando regio. Gracias por su cariño, su alegría y sus aplausos. ¡Grande Gallete! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Muy bien, ahora sí, el aplauso muy fuerte para despedir a un grande del humor, grande maestro, el señor Don Bofica.